Y me buenos días, verde, y buenos días para todos. Y hoy tengo exactamente 43 años del Boca campeón de torneo metropolitano 1981, donde jugaba Diego Armando Maradona, Villaviniti, un tal Pichi Alcundea, este otro. Y junto hoy, un domingo 15 de agosto de 81, era la última fecha de aquel metropolitano. Y el Boca de Marcellini igualaba 1-1 a Tezachi por la jornada número 34 de aquel metropolitano. Y le sacaba una unita al faro de Calotti Monteo igual. Que juntamente pero Eventolada fue en contra también de River de campeón nacional 1981, que este jugaría en el segundo semestre de aquel año. Esta es la figura destacada vida de Alfredo Di Stéfano, aparecía un tal Mario Alberto Kempe. Bien, bien. Un lujo, Peco, el fútbol argentino en esa época, con Kempes, que venía a ser campeón del mundo, y con Maradona, que después de ese año en Boca, ¿te acordás a dónde se fue? Después de aquel año en Boca, lo transfirieron a Barcelona de España y luego de un par de temporadas fue destinado de Napoli de Italia en la temporada 84-85. Llegó a la tierra italiana. Qué gran. Eso te lo pregunté, Peco, sin que lo hayamos charlado antes, así que bien, Peco, la memoria que tenés. ¿Viste algo de esa época del 81? ¿No habías nacido? Porque bueno, después Maradona volvió en los 90, pero bueno, ese Boca del 81, yo creo que los hinchas de Boca le tienen un cariño especial. No había nacido, pero me metí mucho en página de Google y en video de YouTube. Y recuerdo un gol donde sentí muy especial, pero sí muy significativo por la jugada. Durante el campeonato, Boca le ganó a Estudiantes de Acero y el Bola el Loco hubo Orlando Galtier. Y lo asistió al pinche el cordero se mandó de la mitad de la cancha y se la cortó al otro palo a la que lo pincharata. Bien. Tremendo esa memoria, Peco. Historia, aparte, importante de la historia del fútbol argentino. Así que bueno, como siempre te agradezco que vengas a contarnos un poquito de todas estas cosas que los hinchas del fútbol argentino la recuerdan con mucho cariño. Bueno, muchas gracias, Valentín, por el espacio tendido y nos veremos en otra oportunidad. Un abrazo.